Me equivoqué con Spider-Man a través del Spider-Verso. Al fin se estrenó Spider-Man Across the Spider-Verse, o como yo le digo, Spider-Man y el multiverso de los influencers, y honestamente es una excelente película, si bien Guardianes de la Galaxia Volumen 3 fue la película que demostró que el cine de superhéroes no está muerto, es esta película la que refuerza perfectamente este hecho, y sí, me voy a retractar de mi video, porque si bien el doblaje latino no es tan bueno, al menos es mejor que el doblaje latino de Boku no Pico Academia, y no sé si eso habla muy bien de los influencers o muy mal de Miami, el punto es que hasta los personajes mal doblados tienen un tono gracioso que los vuelve tolerables, y por ende, mi video pasado fue un berrinche en balde, y me disculpo por eso, jamás volveré a juzgar una obra solamente por su doblaje, y con eso claro, veamos el resto de aspectos de la cinta. Empecemos por la animación, y desde aquí digo que es una chulada, si la animación de la primera película fue revolucionaria, estaba mucho más allá, es genial poder ver a un montón de Spider-Mans diferentes dibujados en diferentes estilos de animación en una misma escena y que aún así se vea bien, la película usa de una forma magistral la teoría del color, cambiando con el contexto de la escena y la emoción de los personajes, jugando con nuestro sistema neurológico y generando emociones de una vez impresionante, así que en cuanto a animación, es lo que le sigue de excelente. En cuanto a argumento, aquí también van a algo más complejo, pues como ya tienes un Miles Morales del cual ya sabemos su origen, podemos experimentar con otro aspecto del personaje, en esta ocasión el hecho de que tiene que nivelar su vida de héroe con la vida de estudiante, lo mismo con otras tramas como la de Gwen, que tiene que lidiar con la carga de que no puede tener amigos porque piensa que todos los que se le acercan le persiguen desgracias, y el pensar que su propio padre la ve como un monstruo, y así, tienes un montón de tramas conectadas y todas funcionan. No fan de Spider-Man promedio, que la película se te haga lenta, no es porque la película sea aburrida, es porque eres un huevón, son cosas muy diferentes. Y sí, esta película es el verdadero multiverso de la locura, siento que en la secuela vamos a ver un enfrentamiento mejor que el Doctor Strange contra el Doctor Strange siniestro, yo le tengo más fe a Miles Morales, Spider-Man contra Miles Morales el merodeador, a ese punto llegamos, esto sí es locura, nada que ver con la muerte de los Illuminatis por culpa del disque hombre más inteligente del mundo. Y a pesar de que la película prácticamente está recortada en dos partes, no es como Duno Rápidos y Furiosos 10, que parecen que te dieron una historia incompleta, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, siendo el equivalente animado de Avengers Infinity War, o Star Wars El Imperio Contraataca, siendo una película satisfactoria que concluirá en la próxima entrega, ese final de Gwen Stacy creando su propia banda de rock para salvar a Miles Morales, es cine hermano, sin lugar a dudas pese a que es un final abierto, supieron cómo finalizar la película en el punto correcto como para generar hype para lo que se viene, ya se publicitaron Spider-Man Beyond the Spider-Verse, sin necesidad de sacar un tráiler. En cuanto a los villanos, la película tiene a dos, La Mancha y Miguel O'Hara, empezaremos con La Mancha, el cual si bien al principio se nos muestra como el típico enemigo de la semana, muy al estilo de Hawkmoth el cual por más que lo intenta no le puede quitar sus miraculos a Ladybug y Chad Noir, y digo parece porque después nos damos cuenta de que es una amenaza multiversal, la cual obtuvo más poder y seguramente hará sufrir a Miles en la próxima película, y puede que el próximo año hablemos más de él, y en cuanto a Miguel O'Hara, su caso es tan interesante, que lo tocaremos en La Mente del Pensador. En cuanto al resto de personajes, me encantaron, los Spider-Man son excelentes en muchos aspectos, y pese a que algunos casi no salen, todos tienen lo suyo. Simplemente no sé qué más decir, esta es una película impresionante. En conclusión, esta es una excelente película, y la misma tiene una gran animación, excelentes efectos visuales, una historia rica en lo que a trama se refiere, y un sorprendente repertorio de personajes, y por esas y muchas más razones es que sí, recomiendo ver Spider-Man Across the Spider-Verse, porque es una película impresionante, que vale mucho la pena, y es una de las mejores películas animadas de la historia. Pero como no serlo, si Spider-Man es tan emblemático que hasta yo creé un personaje para mi serie que es su viva imagen, el personaje es de culto. Y sí, esta película refuerza un mensaje muy importante, y es que si bien Spider-Man está atado a dos empresas, el personaje sigue siendo de nosotros, le pertenece al pueblo, y esta película nos enseña una vez más, aquella frase que deberíamos repetir todos juntos, y es que, todos podemos ser Spider-Man.